Les damos la bienvenida a ustedes que nos sintonizan por la UCSG Televisión a este, su programa Investigación desde la Academia. Soy el doctor Walter Mera, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este programa, que a través del SINDE, nuestro Sistema de Investigación y Desarrollo, presenta un nuevo modelo de teleeducación interactiva. El programa está conformado por reportajes con los que nuestros docentes, investigadores, transmitirán a los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus proyectos. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que desde la Universidad Católica de Guayaquil tenemos, y todas estas sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano, social e integral. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Alejandro González. Él es investigador del Instituto de Planificación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura, quien trabaja en el proyecto denominado Refugio Antártico Ecuatoriano. El objetivo del proyecto es determinar ecomateriales idóneos para la construcción del refugio habitable en la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, mediante ensayos mecánicos, físicos y químicos para su aplicación en condiciones climáticas extremas. Bienvenido, arquitecto González. Cuéntenos, ¿qué representa para usted este tema de investigación? ¿Por qué involucrarse con el tema? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por haberme traído un poco para contar y difundir el trabajo que estamos realizando. Yo soy un simple director de un grupo de investigación que está trabajando en un proyecto muy interesante para el Ecuador, pero detrás mía en realidad hay un grupo de investigadores principales, profesores de la universidad, arquitectos, ingenieros y luego un cuerpo fundamental conformado por estudiantes de arquitectura en su inmensa mayoría. Gente también de administración, que sin ellos no sería posible que el trabajo que se ha venido realizando. Bueno, el motivo por el cual nace este proyecto es por una continuidad que se inició ya hace varios años desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde lo que se trataba era de generar una unidad de investigación en torno a materiales más ecológicos, más amigables, más económicos, puesto que Ecuador, desde mi punto de vista, es un país lleno de recursos naturales, rico en recursos naturales. Ecomateriales inicia con Jorge Morán, Robinson Vega y Cristi Lozada, a través de un proyecto que también subvenciona el SINDE, el Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con la intención de investigar a priori la utilización del bambú dentro de la arquitectura, dentro de la construcción, en todos los sectores, tanto para sectores damnificados por algún tipo de catástrofe temporal o ocasionada o eventual, como para una arquitectura más permanente, más consistente, de calidad, ¿no? Así es. En un programa anterior, el arquitecto Robinson Vega estuvo aquí con nosotros y le explicó a nuestros televidentes el proyecto de ecomateriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Cuéntenos, arquitecto, ¿por qué la utilización de los ecomateriales en el refugio Antártida? Sí, esto era importante que lo introdujera porque de alguna manera es el origen de este proyecto. A partir de ahí surgen otro tipo de proyectos de investigación. Ana Solano dirige un proyecto de búsqueda de fibras naturales por todas las regiones del Ecuador y posteriormente, en la actualidad, el proyecto insignia de ecomateriales y de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es la construcción de un refugio para el Ecuador, sí, en la Antártida. El Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano se pone en contacto con Ecomateriales y les pide, debido a que se han venido produciendo incendios en las estaciones científicas antárticas, les pide un nuevo material que pueda ser utilizado en los interiores, no solo para aportar mayor calidad al habitar de esa estación, sino también para evitar o retardar cualquier incendio que se produjera. La contaminación por fuego. Eso es, sí, y poder los investigadores o el personal del INAE poder escapar o poder estar a salvo.
Este primer contacto también lo inicia Ecomateriales y con gratos resultados. A partir de ahí inicia un nuevo proyecto en mente de ellos y en la necesidad del Ecuador de tener un refugio en la Antártida, que es el proyecto de refugio antártico ecuatoriano. Se conforma un equipo, a mí se me propone ser director, yo acepto y conformo un equipo lo suficientemente válido como para llevar a cabo esta labor. Ha sido un equipo elegido, como antes le dije, de investigadores y estudiantes, con lo cual eso es un punto a favor del proyecto, es decir, la academia está tomando partido dentro de la nueva arquitectura que se está proponiendo en escenarios de climas extremos, con avances tecnológicos desde los recursos naturales, que es algo que en realidad en otros países no se está desarrollando. Cuéntenos cuáles son las fases de desarrollo del proyecto. Bien, este proyecto ha sido un proyecto bastante largo en el tiempo, creo que ya vamos por el tercer año. Nuestra intención es terminarlo el próximo año con la construcción in situ en la Antártida, en Isla Dee, una isla que se encuentra enfrente de la isla Greenwich, donde se encuentra localizada actualmente la estación Pedro Vicente Maldonado. Estas son unas islas que se encuentran muy próximas a Chile, es decir, al norte del continente antártico. Es la parte más al norte de ese continente. Las fases son tres, básicamente. La primera fase ha sido pues, esa búsqueda de nuevas fibras y de naturales que no han sido testadas y otras que ya vienen siendo continuidad de investigaciones anteriores, ¿no? Se busca en la costa, se busca en la sierra y se busca en la Amazonía, en las tres regiones próximas del continente latinoamericano perteneciente al Ecuador. Realizamos una serie de viajes, nos fijamos en la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula ecuatoriana que ya hace uso de algunas de estas fibras sin saber muy bien las propiedades que ellas tienen. Entonces las recogemos, las recolectamos y las traemos a la fábrica, a la unidad de investigación de ecomateriales que se encuentra en Durán, actualmente en Durán. Entonces, esta primera fase podríamos resumir en que es la obtención de los materiales, la materia prima que va a servir para el desarrollo de los paneles. Efectivamente, esta materia prima tiene una peculiaridad y es que busca ser desecho, aprovechar los desechos que el propio país está generando al consumo de determinados productos. Por poner ejemplos, estaría el raqui del banano, la fibra del coco, el abacá, la paja de páramo, la lufa, la tusa, la totora, algunas de ellas ya se están utilizando, otras no. Debemos ir a una pausa a continuación, tenemos una breve pausa y ya regresaremos con más de investigación desde la academia para seguir conversando con el arquitecto González acerca de su proyecto de investigación Refugio Antártico Ecuatoriano. Volvemos con su programa Investigación desde la Academia. Seguimos conversando con el arquitecto González acerca de la construcción del Refugio Antártico Ecuatoriano habitable ubicado en la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en la Antártida. Cuéntenos, arquitecto, la segunda fase de este proyecto, ¿cuál es? Luego de que en la primera nos contaba que habían escogido los materiales. Sí, esa selección que previamente realizamos es sometida a una serie de ensayos mecánicos, físicos y químicos, de la cual obtenemos como materias finales ganadoras el abacá, la fibra del abacá por su alta resistencia a tracción, luego fibras como el banano, el coco y también la cascarilla de arroz, la paja de páramo. Del arroz, debe ser un material excelente. Sí, son buenos aislantes térmicos. Aislar térmicamente. Sí. Entonces, una de las cuestiones necesarias en este proyecto es conseguir materiales naturales que sean buenos aislantes, buenos que contengan de bien conductividad térmica, sí, apropiada. Efectivamente. Entonces, una vez superamos esa prueba y seleccionamos esos ganadores, empezamos a conformar un proyecto de arquitectura basado en cómo aplicar esas materias primas a través de materiales de construcción y de diferentes formatos en el proyecto de arquitectura de un refugio. A nosotros se nos pide que el refugio sea un refugio mínimo para 4 personas. Ya son precedentes que se nos hacen
Y en esta segunda fase nuestra intención es construir un prototipo previo al proyecto final que se construiría en la Antártida. Seleccionamos un lugar que es el Chimborazo, a más de 4.500 metros de altitud. Para simular las condiciones para simular, de frío no de presión, efectivamente. Que va a haber en la Antártida, ¿no? Efectivamente, la presión ha sido totalmente diferente a la que vamos a encontrarnos, puesto que en la Antártida será un... Está al nivel del mar, está al nivel casi del el mar. Nivel del mar, asumo la estación, ¿no? Efectivamente. Aquí nos encontramos por encima de los 4.300 metros, dentro del Parque Nacional del Chimborazo. Y bueno, pues nuestro trabajo comienza con esos primeros dibujos, esas primeras propuestas que hacemos, reuniones que tenemos con el INAE, reuniones que tenemos también con el Ministerio de Medio Ambiente para solicitar permisos y para también saber un poco cuáles son las necesidades de ellos, puesto que ellos necesitaban un refugio para el guardián del Chimborazo. Ah, a su vez eso va a quedar permanentemente en el Chimborazo como un refugio. Efectivamente, actualmente existen dos refugios. ¿Ya está terminada esta fase? Está totalmente terminada. El propio equipo ha sido el que ha llevado a cabo la construcción del mismo durante 2 semanas. Dese cuenta que este refugio, una de las cuestiones importantes es la prefabricación de materiales naturales, cuestiones que... Esa es una, la prefabricación. La prefabricación. Y la otra es la conductividad térmica, es decir, de que dentro del refugio exista condiciones de habitabilidad óptimas para poder proteger a un ser humano sometido a externamente a esas condiciones climáticas extremas. ¿Cómo se lograron o cómo se realizaron esas pruebas de conductividad térmica? Sí, nosotros debido al presupuesto que tuvimos y también a los condicionantes que durante el proceso íbamos considerando, aprovechamos las instalaciones de la universidad dentro de una cámara frigorífica que contiene una de las facultades de la universidad para, mediante un sistema, una especie de dispositivo, es como una especie de gran cubo vacío, aislado, ir mediante prototipos de panel de 50x50, ir sometiendo a estos paneles a las temperaturas a las que podrían llegar a tener en la Antártida. En la Antártida llegamos a los menos 40, en este frigorífico llegamos a los menos 17. Sin embargo, nos permitía pues, sacar una estimación sobre el comportamiento, preliminares del comportamiento. Sobre el comportamiento de estos materiales, y ahí fue donde decidimos, a través de esos ensayos, con termocuplas y con un generador de calor interno para poder saber las transferencias de calor que se producían, consideramos cuáles eran los óptimos. Y en ese caso, en el listado de valores de conductividad, la paja de páramo y la cascarilla de arroz fueron los ganadores. Una pregunta que quiero que quede claro a nuestros televidentes. A más de conseguir que estos paneles impidan el paso del frío al interior del refugio, también se va a usar los materiales ignífugos, es decir, materiales que impiden que el fuego se propague. Sí, todos estos materiales para poder ser tratados son sometidos a baños de... Todo eso dentro de un panel, o sea, sí, todo compacto. Sí, digamos que bueno, se les trata mediante procedimientos químicos a esos materiales, desde ese momento ya son retardantes ante el fuego, es decir, pueden permitir evacuar esa instalación antes de que el propio usuario abandone, o sea, sea bueno, pues, tenga algún tipo de problema. Y los paneles que nosotros consideramos en el diseño del refugio, en el del Chimborazo, estaban divididos en dos, un panel externo, un panel interno, un panel estructural, otro que simplemente funcionaba como aislante. Yeah. Ese fue el diseño por el que apostamos durante esa segunda fase. Y de ahí viene lo que vendría a ser la tercera fase. La tercera fase. Cuéntenos y descríbanos cuál sería la tercera fase que está por desarrollarse. Sí, para nosotros el Chimborazo se convierte en un laboratorio natural en el que nosotros podemos experimentar día a día en condiciones reales, naturales, el prototipo ya diseñado y ya construido. Eso forma parte de un convenio que se ha producido entre tres instituciones, la Católica, junto con el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano y el MAE. El MAE. Cuéntenos qué es el MAE. El MAE es el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, sí, que son los que nos permitieron los permisos para poder construir en el Chimborazo. Bien, una vez detectamos y le hacemos pruebas al prototipo, y todavía seguimos haciéndoles, de hecho el poder disponer de él allá nos permite en el tiempo sacar más conclusiones. Igual al ser un proyecto prefabricado y modulado, podemos intercambiar paneles que se vayan dañando, que es otra de las cuestiones propias del proyecto. En esta tercera fase
en la que ya nos encontramos sumergidos y casi terminando. En un mes la intención es construir en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el prototipo que será enviado a la Antártida. Vamos a tener aquí en la Universidad Católica el prototipo, sí, construido. Sí, es una manera de acercar el trabajo realizado por docentes y por estudiantes a los propios estudiantes y a todo aquel que esté interesado dentro del Ecuador, puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar a la Antártida. Así también nosotros sometemos la operación de construir, montar y desmontar junto con el personal que solicite o que asigne el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano para su construcción. Bien, arquitecto. Tenemos una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la academia para seguir conversando con el arquitecto González aquí en su espacio del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Regresamos con más de investigación desde la academia. Seguimos conversando con el arquitecto González acerca del proyecto de investigación Refugio Antártico Ecuatoriano Habitable, hecho a base de ecomateriales. La tercera fase que usted inició comentándonos, arquitecto González, es la implementación ya del prototipo en la Antártida. ¿Cómo se va a desarrollar esta fase? Sí. Bueno, pues después de la gran experiencia que tuvimos en el Chimborazo, en la que gran parte del equipo pues sufrió varias dificultades en ese clima, en la construcción, a nosotros nos permitió pues poner a prueba también nuestro cuerpo y nuestra mente en esa operación. Detectamos que había una serie de dificultades y de procedimientos que tenían que cambiar en base a la propuesta que teníamos inicialmente. Perfecto. En mente. Para eso era esa prueba. Fase. Sí, efectivamente. Entonces ahora pasamos a lo que vendría a ser el tercer y último laboratorio natural, que es la propia Antártida, que no deja de ser un laboratorio experimental. El propósito de este refugio es de alguna manera implementar en la arquitectura materiales procedentes de los desechos de la agroindustria para poder competir con otros materiales sintéticos o otro tipo de materiales que actualmente se están utilizando, cuyo gasto energético o cuyo gasto económico es algo mayor al que nosotros podríamos considerar. La arquitectura en ese caso se vincularía a la agricultura y por lo tanto podríamos cosechar materiales de construcción. Es una de las cuestiones y de las consideraciones que tenemos en mente. Todos estos materiales llevan un procedimiento de patentado que es bastante importante tener en consideración en el tiempo, ¿no? Una vez estos materiales son patentados, uno puede llegar a producirlos en serie. ¿Por qué esto es importante? Porque el refugio al final resolvería una situación puntual para una estación que necesita proteger a sus investigadores. Pero si estos materiales son aplicados también en la vivienda, en una necesidad fundamental que es la de habitar en el planeta Tierra, en condiciones climáticas que cada vez vamos viendo, se van produciendo, ese tipo de cambio climático está generando que las condiciones climáticas varíen radicalmente. Entonces estos materiales tanto podrían ser utilizados en la costa como en la sierra, como en la Amazonía, como en las Islas Galápagos o como en cualquier otra situación extrema que se encontrase, ¿no? Lo que usted menciona es un tema muy muy interesante y ya lo tocamos con el arquitecto Vega en la ocasión anterior que nos visitó. Es decir, luego de que termine ya el proyecto de la implementación del refugio en la Antártida, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de estos proyectos, de estos productos, perdón, orientados hacia la construcción de viviendas? Sí, el proyecto tal y como está diseñado es un prototipo incremental, quiere decir que puede crecer, podría resolver no solo la función de refugio, sino formar parte de las instalaciones propias. Tipo modular, podríamos llamarlo. Es modular, puede crecer, está prefabricado, es fácil de montar y desmontar, con lo cual cada expedición te permitiría intercambiar algún producto que se haya dañado
para poder testar otros que a lo mejor nos interesan. O para incrementar el tamaño, para incrementar el tamaño del refugio en base a las necesidades que van ellos divisando. Pero también nos permitiría construir en condiciones más, en localizaciones más próximas, ¿no? Actualmente hemos sufrido un terremoto el 16 de abril del año pasado, y eso nos abrió los ojos ante la necesidad, tanto eso como también la informalidad que existe hoy por hoy, la necesidad de vivienda. ¿Qué mejor manera de entender que un material que puede ser cosechado por un ser humano podría ser utilizado para construir su propia vivienda, aunque y mediante unos sistemas que permitiesen la autoconstrucción, o una construcción que mediante capacitación pudiese darse por parte de cualquier ser humano que lo necesitase? Entonces, el objetivo, digamos, a futuro de este proyecto es que se inicien nuevas colaboraciones con el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano para incrementar la ocupación del Ecuador en la Antártida en cuanto a sus necesidades, pero también aplicar estos materiales en la construcción no solo en el Ecuador, sino en el resto del mundo, puesto que son materiales naturales que pueden crecer en cualquiera de las condiciones similares a las que nos encontramos. Le voy a preguntar si ustedes han tenido algún contacto ya o lo planean hacer con el Ministerio de Desarrollo Urbano de Vivienda, el MIDUBI, porque ellos son los encargados de dotar de la infraestructura habitacional para el pueblo ecuatoriano. Porque esta idea de construir casas habitables, para no, ya no serían solo para emergencias, sino para una vivienda estable, el desarrollo de esto de aquí sería una idea fantástica. ¿Han tenido ustedes ya este contacto? No hemos tenido la oportunidad de contactar con el MIDUBI, pero sí estamos abiertos a que eso se produzca. Creo que es una oportunidad que tiene el país que no puede desaprovechar. Actualmente nosotros somos un equipo de investigación en torno a esto muy pequeñito, pero otras universidades empiezan a estar interesadas también en colaborar en ello. Creo que la academia tiene que cumplir un papel fundamental en la reconstrucción del país, y eso no cabe duda, pero tiene que apostar más ese ministerio por esa academia y por los profesionales que la dirigen. Y bueno, pues nos gustaría poder colaborar en ello. Creo que es una manera de mostrar al mundo que materiales como el bambú no necesariamente tienen que ser considerados para sectores de la población pobre o más desfavorables, sino también para cualquier otro tipo de clase social y de condiciones y necesidades, puesto que son materiales que responden muy bien a las necesidades de la propia arquitectura. Así es, debemos recordar que una de las funciones primarias de la universidad no solamente es la investigación y la producción de nuevos materiales, sino también la vinculación con la sociedad. Es decir, la universidad está para tratar de solucionar los problemas de la sociedad. ¿Y quién mejor que los investigadores en todas las áreas que tiene la universidad para lograr este objetivo? Sí, efectivamente. Sí, creemos mucho en la colaboración de la academia en la reconstrucción de todos los escenarios que la requieran, ¿no? Y el colaborar conjuntamente con la comunidad creo que forma parte también de la mentalidad que tiene que tener ya la arquitectura en cuanto al pensamiento de ciudad y de construcción de hábitat para el ser humano. Perfecto. Estimados televidentes, el día de hoy hemos contado con la presencia del arquitecto Alejandro González. Él es investigador del Instituto de Planificación Urbano y Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien nos ha comentado sobre el proyecto del refugio antártico para la implementación de una emergencia que se pueda ocurrir en la estación Pedro Vicente Maldonado. Agradecemos la presencia y los comentarios del arquitecto González, y los invitamos a ustedes cordialmente a que nos sintonicen en un nuevo programa de investigación desde la Academia, un programa desde el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy buenas noches.